Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos, amigas aventureros? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a mostrar cómo nosotros acá en el campo sembramos con yunta. Pues acá tenemos y papacati y papamunta y dos variedades de papa. Nosotros vamos a sembrar, amigos, con yunta, y eso es lo que yo les voy a mostrar el día de hoy. Así que amigos, acompáñenme, vamos. Lo primero que tenemos los dos toros y luego y ponemos y lo sujetamos lo que es yuco, la que está encima, ¿ya? Y mis toros se llaman Toño y Cholo, ahí está. El Toño es un poquito más malo porque te afía siempre, porque te puede cornear, así que no hay que molestar. Ya, bueno, amigos, ahí tenemos lo que es soja y esta soga. Y también tenemos, y para que no lo lastime, entonces ponemos un trapo, o siempre tenemos que poner para que no lo lastime. Y también ustedes me podrían decirme, ¿por qué lo han amarrado? Algo así. No, no es así, amigos. Entonces, acá tenemos la que está, una soga que está ahí amarrado. Y eso es para que no salga lo que es la arma, ¿ya? Ahí está. Este es lo que es arma. Y eso es lo que la tierra, lo que mueve. Entonces, eso yo conozco de arma. Ustedes también, ¿con qué nombre conocerán? Eso es lo que, como les dije, yuco. Ahí está. Ahí está el cholo, el toño, miren, les voy a mostrar. Y nosotros pues aseguramos lo que es, ahí está su, no voy a molestar porque me va a colgar, sino, ahí está. Acá tenemos y lo que es arma, y esto sí les quiero mostrar cómo también nosotros y lo armamos, lo que es la arma, miren. Y acá es donde nosotros agarramos. Y esto es, hay acá un fierro que ustedes están viendo, y eso es lo que alza en la tierra. Y lo ponemos, estas y leña, paja, para que se abra un poquito el surco. Y amigos, entonces esto es arma. Y así es nuestros toros que están acá. Y con eso nosotros sembramos pues acá en los cerros. En las pampas sembramos con los tractores. Y amigas, entonces acá nosotros podemos sembrar y diferentes variedades de y lo que produce acá en el altiplano, como por ejemplo papaliza, izaño y también oca, papa, papacati, todas variedades de papas también podemos sembrar. Y así es, amigos, allá están mis ovejas de mi tío, allá arriba están apastando. Así que amigos, sigamos nosotros sembrando lo que es la papa. Miren, esto es lo que yo les voy a mostrar, papa huaycha. Y es lo que sembramos. Pues para sembrar nosotros tenemos que elegir lo que son medianitos, no muy grandes, ¿ya? Esas son las semillas. Papacati también ya hemos puesto, así está, y como una vez que ya están sembrados, se ve así. Y eso es lo que yo les quería compartir a cada uno de ustedes, amigos. Así que sigamos. Bueno, amigos, les voy a explicar, y la vuelta es la tapada, lo que hemos puesto la papa. Y la primera salida es la que ponemos la papa, y bueno, ya vuelve a tapar. Entonces, cuando ya va a dar la vuelta el toro, entonces tenemos que poner la papa en el surco. Ahí está. Ahora yo voy a poner lo que es papacate. Ya he puesto la papa redonda. Y eso es lo que yo voy a poner a cada pasito, miren. No muy lejos, amigas. Miren, la primera salida se pone lo que es la papa. En la segunda, la vuelta que viene es... Y lo tapa. Ahí está. Y eso ya vuelve a tapar lo que hemos sacado la papa. Y como ustedes pueden observar, amigos, nosotros lo que es cerro, pues sembramos con yunta. Lo que es pampa, sembramos con tractor. Bueno, amigos, y así es, nosotros vamos a continuar, sigue, y así como ustedes están observando. Y todo este terreno que ustedes están viendo, todo está, lo que está roturado, todo eso tenemos que acabar. Entonces, como ustedes ven, estamos sembrando pues comestíos. Ahí está, comestíos también. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. No se olviden de seguirnos. Y también quiero agradecerles a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por regalarme like. Y muchísimas gracias por sus hermosos comentarios. Y muchísimas gracias por compartir mis videos conmigo. Hasta la próxima aventura. Cuídense mucho. Dios me los bendiga. Chao, chao.